Tienes a un colega suyo en la cabeza porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata a alguien. Tenemos muchos niños que están mal, pero tenemos muchos niños que se están volviendo locos, que se están volviendo locos por el inicio a muy temprana edad por el consumo de sustancias. Es el de yo controlo, yo controlo, yo controlo. Y tenemos problemas con chavales que empiezan el consumo de alcohol con 12 y 13 años. Yo controlo. Y como hemos transmitido el mensaje de que si te fumas un poco te hace menos daño, que si te fumas en fortuna, pues tira para adelante. Es muy frecuente encontrar a chavales que inician el consumo con 12 y 13 años. Se toman su toco tres cervecillas, después se fuman un porro, nos vamos a estar toda la noche con el porro, después nos metemos en fortuna, después si pillamos un móvil nos tomamos un móvil, después nos tomamos un par de cubatillas y para que nuestros padres no se enteren que vamos a colocar, nos tomamos una rayita o dos rayitas de cocaína. Y cuando estos chavales empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están más para allá que para acá. Yo siempre digo que yo en el año 80, cuando tomé posesión de Juan, nosotros un drogadicto no duraba 15 años. Porque era la época de la heroína, de tal, de la inyección que todos se cogían, el SIDA, la hepatitis y tal, y a los 15 años levantábamos el cadáver. Ahora mismo no se inyecta, pero se vuelven locos. Y como empiezan a muy temprana edad con policonsumo, yo controlo, tenemos con 16, 17 años mucho tarado mental. Y hay que privarles de libertad. Internamiento terapéutico. Y ya empezamos a tener problemas de delitos como consecuencia de esos policonsumos, consecuencia de esto, ludópatas, que ya tenemos muchos ludópatas, problemas de internet y demás y demás. Privación de libertad. Internamiento terapéutico. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar un menor? Pues es una cosa que los medios de comunicación no lo dicen bien. Si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 3, 5, 6 años. Y si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10 años. Pero una cosa que no dicen los medios de comunicación y los políticos, que muchos no se lo saben, es qué pasa si yo juzgo a un menor en distintos delitos, en distintos juicios, que en ese intervalo de 2 años ha cometido varios hechos delictivos. Por ejemplo, imaginaros que un chaval entre 14 y 16 años comete 2 homicidios y 2 atracos y una violación. ¿Cuánto tiempo como máximo podría tenerlo privado de libertad? Pues no son 5 años, ni son 8 años, no es así. Son el doble de la máxima. Y como la máxima son 5 años de 14 y 16, salvo en algún caso que 6 años, podemos tener encerrado a un chaval de 14 y 16 años hasta 10 años. O 12 años, según algún caso. Y si es de 16 a 18, como el tiempo máximo de cumplimiento son 8 años, pues serían 16 años. ¿Y qué modificación ha operado, que tampoco lo dicen los medios de comunicación, a partir del 5 de febrero del 2007? Porque si yo he decretado el internamiento de centro cerrado a un chaval y cuando cumpla los 21 años y no ha cumplido la mitad de la condena, tiene que pasar directamente a prisión. Y con 18 años también lo puedo mandar a prisión. Luego no es verdad que a los chavales no les pasa nada. 10 años, 16 años, mucho tiempo, es poco tiempo. Porque parece que hay que endurecer la justicia de menores. Vamos a comprobar la justicia de mayores. La justicia de mayores, vamos a ser honestos. El tiempo máximo de cumplimiento de la condena son 20 años. Quitando 2 o 3 delitos que son 25 años. 2 robos con homicidio, 25 años. Quitando otros 2 o 3 delitos que son 30 años. 2 o 3 asesinatos. Sin contar terrorismo, que son 40 años. Que eso lo han cambiado hace poco. Pero vamos, eso es lo que dice el Código Penal. Vamos a lo que dice la ley penitenciaria. Todos habéis oído hablar que si el 2/3, que si la ley condicional, que si el 3.º grado. Vamos a ser claros. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de ahí de Zaragoza. Y a los 10 años te están haciendo una entrevista en Telecinco. Vamos a ser claros. Y está demostrado que si tú tienes tus contactos y te coges una depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo en tu casa 2 o 3 noches. Y está demostrado que si tú te pones al régimen, un régimen un poquito severo, te pones una buena ducha con tu novia y hace un paseo por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. El chorizo desgraciado. Ese es el que se pega 20 años en prisión. El chorizo desgraciado, porque para eso es un chorizo desgraciado. Y eso ahora hablo como juez de vigilancia penitenciaria. Y cuando tú conoces a un chorizo y un desgraciado, que pasa un chorizo desgraciado y lleva 15, 17, 18 años en prisión, esa persona es irrecuperable para la sociedad. A esa gente hay que darle una pensión de invalidez. ¿Cuántas chavales conozco yo que hay gente que ha salido con el primero que se ha ido a atracar una farmacia para volver a la cárcel porque no saben ya ni vivir fuera de la prisión? Eso es lo que queremos hacer con un menor. Luego el debate tendría que ser cuánto tiempo como máximo podemos privar de libertad a un menor para que sea recuperable para la sociedad. Y si no, que me quiten la palabra legislador de reinserción. Y luego hay otra cuestión fundamental, que es el tiempo.
el cómputo del tiempo. Y aquí tenemos gente de todas las edades. Acordaros cuando los mayores, cuando teníais 12, 13 años. Ese primer chico, esa primera chica que nos enamoramos todos. Ese verano maravilloso. Todos nos acordamos de ese primer chico, de esa primera chica, de ese verano maravilloso. Y fueron 20 días de enamoramiento. No digamos de ese primer piquito que vimos en nuestra vida, qué sensación más buena. Fue nada. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de las Torres Gemelas. ¿Cuántos años han pasado ya? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando del atentado de Atocha. ¿Y cuánto ha pasado? Y como digo yo en Andalucía, parece que fue ayer cuando entró Chávez de presidente de la Junta y se ha pegado una generación. Parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad. Y efectivamente, pero dentro de nada estamos en Semana Santa, enseguida verano, vuelta al cole, enseguida va a decir el Corte Inglés que estamos en Navidad. Parece que conforme vamos envejeciendo, el tiempo se va acelerando. Decirle a un crío de un año que se esté cayendo un minuto en la historia de un año, de un chaval de un año. Como te dicen los presos, ¿no me está usted condenando 365 días al año? ¿Me está usted condenando un día 365 veces? Pero un día de un chaval de 14 años no tiene 24 horas, tiene muchas más horas. Y cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años, a 8 años de internamiento, a 10 años de internamiento, le estoy privando de libertad el 70 al 80% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Luego el tiempo es muy relativo. Pero esta ley contempla otra serie de medidas, no vamos a encerrar al menor. Vamos a exigirle que pague, pero sin necesidad de privación de libertad, que también se la tendría que recuperar. Y hoy me parece que iba a aprobar el gobierno en la ley. Nosotros ya la tenemos, que es la mediación. Es bueno resolver los conflictos sin tanta justicia. Es bueno resolver los conflictos familiares, escolares, en las empresas y también en la justicia. Es bueno a veces que el delincuente le ponga cara a la víctima y que la víctima le ponga cara al delincuente. Yo siempre comento el caso siguiente. Hay chavales que bastante bien salen para los padres que tienen, porque desde luego te entran ganas de condenar a los padres más que a los niños. Este era el hijo de un chorizo. Este el padre se dedicaba a montar a su hijo en la moto para que pegase los tirones. De tal manera que si le pillaba la policía, el chaval decía, a su niño, yo no soy hijo. Pues un buen día, en el Paseo de los Tristes de Granada, le pegaron un tirón a una señora mayor y le quitaron un bolso. La señora acudió a la policía diciendo que le habían quitado un bolso valorado de 54 millones de pesetas. Cuando llega la policía se empieza a reír. Pero cuando la policía identificó a la señora, efectivamente, llevaba un collar, llevaba un bolso, que nada más que el bolso costaba 800.000 pesetas. Llevaba un collar, unos pendientes, una pulsera valorada en 54 millones de pesetas. Fijaros si mi chaval era... Si el padre de mi chaval era chorizo, que vendió toda la mercancía a un socio suyo en 40.000 pesetas. Luego tenemos tres chorizos, mi chorizo, el padre de mi chorizo y el socio del padre de mi chorizo. Pues gracias al chaval detuvimos al padre y al socio y la justicia mayor nos encerró 7 años. ¿Qué pasó con el chaval? Pues claro, una señora que lleva en el bolso 54 millones de pesetas localiza al que le da la gana cuando le da la gana. Yo estaba en mi pueblo en la laguna de vacaciones y me localizaron. ¿Cómo terminó la historia? Pues después de mucho trabajo, se dictó la siguiente sentencia. Vas a estudiar por las mañanas. Por las mañanas vas a trabajar y vas a llevar dinero a casa porque tu padre está en prisión y tienes madre y hermanos. Por las tardes te vas a sacar el graduado escolar y te doy 2 años para que te saques el graduado escolar. Después te vas a sacar el carnet de conducir y después te vas a sacar 2 módulos de formación profesional. No vas a volver a cometer un hecho delictivo en tu vida y lo vas a aprobar todo. Y todos esos gastos te lo va a pagar la señora que le ha quitado los 54 millones de pesetas. Y así se hizo. Y gracias a esa señora, este chaval se sacó su graduado, se hizo el módulo, se hizo el carnet y actualmente es un trabajador autónomo lejos del mundo, ruido y tiene 20 y tantos años. Es bueno a veces que la víctima vea al delincuente y que el delincuente le ponga cara a la víctima. Pero luego tenemos otras medidas, no vamos a mediar, ahora vamos a trabajar con él. Libertad vigilada, ese es el problema de Gafita, y ahí ha fallado la coordinación, porque la libertad vigilada le corresponde a la comunidad autónoma, el control, también en la fiscalía y el juez. Pero todavía controlar con quién van las 24 horas, con quién vas, con quién no vas, qué consumes, qué no consumes, si vas al colegio, si vas al trabajo, y si no, cuidado, que puedes estar cometiendo un delito de desobediencia o te encierro directamente, que es lo que ha fallado. Aquí, la coordinación entre comunidad autónoma, fiscalía y juzgado.